La alcaldesa de Esmeraldas, y en enero pues se iniciaría una obra que usted la había anunciado en el sector del basurero. ¿Están preparadas ya las condiciones? Bueno, precisamente nosotros hace 10 días hubo el lanzamiento a nivel nacional en la que estuvieron muchas autoridades, también alcaldes que querían conocer del primer proyecto piloto que se va a dar aquí en Esmeraldas y diría en el Ecuador. Por eso, una vez que hicimos el lanzamiento en la capital de la República, hoy ya se ratificó para que el 4 de enero empiece la parte técnica a ingresar al basurero. En ese momento, ellos están preparando todo porque hay que presentar los planos para la parte eléctrica, hay que presentar los otros planos para ser calificado desde planificación, están viendo o referenciando el espacio para poder construir la nave y de mano con ello, que en lo que ellos me decían dura unos 4 o 5 meses la construcción, porque cuando hablo de construcción es donde viene ya el montaje de la planta. A la vez que se está haciendo eso, también se están haciendo los operativos para que salga pues en barco desde México, salga ya la planta como tal, que es la que va a llegar aquí a la ciudad de Esmeraldas. Por lo tanto, estamos muy propositivos o positivos en el trabajo que hemos realizado y en esta alianza entre la empresa, entre la institución pública con un aliado estratégico. ¿Esta planta va a tener capacidad para cuántas toneladas, procesar cuántas toneladas de Estamos basura aproximadamente? hablando que ellos quieren procesar 500 toneladas, pero también hay interés de alcaldes. Van a conversar con los compañeros alcaldes, porque en vez de tener basura a cielo abierto, ¿por qué no entrar en el proceso? Pero ya eso lo hace el contratista, ya hace el aliado estratégico, no lo hago yo, sino esta alianza que tengo como institución, damos el espacio y ellos puedan ya seguir haciendo el trabajo que corresponde. Nosotros estamos trabajando ahorita para el cierre técnico que tiene que darse, el cierre técnico, y lo vamos a hacer de manera conjunta. Ahí tiene que estar el Departamento de Ambiente, también lo tenemos al Departamento de Riesgo, a todos, para poder llegar a hacer las cosas cumpliendo con normativas, que es lo que hoy todos estamos trabajando para salir adelante con propuestas o con proyectos de esta magnitud. Y cómo no estar, y me satisface mucho, en el que ahora la empresa privada está confiando en la ciudad, está confiando en el municipio la inversión de este aliado estratégico, porque finalmente es su capital versus al espacio que damos para que ellos en un tiempo de 20 años puedan recuperar su inversión y de esta manera ese bien se retorne al municipio. No estamos vendiendo nada, sino que damos el espacio de que ellos puedan recuperar su recurso de inversión. Algo que es de preocupación, la obra con GEINCO, ¿cuándo se lo piensa retomar? En este año imposible ya. En este año estamos viendo que a tanta lucha se pusieron de acuerdo la fiscalización, la administración, el contratista y han iniciado ya con el lijado del puente a pintarlo porque eso es lo que ahora están haciendo para poderlo lanzar. Nosotros, sea que no creo que en 10 años ya alcancemos, pero está planteado que el señor presidente Lasso venga e inaugure la obra. No va a estar para recién en agosto, no. Tiene que ser antes, porque, bueno, yo no le doy el tiempo, sino que son los administradores de contrato con la fiscalización. Ahí se ha presentado documentos de pandemia y un sinnúmero de situaciones. Eso yo no lo resuelvo, yo no soy jurídica ni administradora, pero sí la parte técnica que están trabajando de mano con la contratista. Es lo que puedo manifestar frente a la vía que ya tuvo que haber sido entregado, pero como se ha vivido con tantos problemas de pandemia que todavía no termina, ellos han puesto documentos tras documentos para estas consideraciones. Lo relacionado pasa a la deuda que mantenía el gobierno, el Estado con los municipios, ¿ya se ha puesto al día particularmente con el municipio de Esmeraldas, la deuda del IVA también? Sí, en el IVA hemos podido negociar con bonos, con bonos. Estamos hablando, son papeles, y luego hacemos el trabajo que corresponde, pero
tenerlo es importante, porque eso me permite con ello pagar a proveedores que se les adeuda, pero se llega primero a un acuerdo. En todo caso, hemos podido resolver el problema de sueldos de décimo a los trabajadores. Nos faltan muchas cosas más, pero estamos en este camino. Yo pienso que ahora vamos a tener un fin de año, pero tengo tanta fe que el año 2022 vamos a estar en mejores condiciones. Y en mejores condiciones porque también estamos apuntando mucho a la inversión privada. Porque finalmente los proyectos de inversión son los que van a generar empleo. Aquí necesitamos mucho empleo, pero los municipios o las instituciones públicas no somos generadores de empleo. Sí necesitamos en un momento determinado personal, pero determinado. Pero tanta necesidad hay aquí, las universidades profesionales de diferentes promociones y todavía no tienen un espacio de trabajo. Cuando hablamos de la inversión o del aliado estratégico, vienen a estos proyectos y ahí, desde allí se puede generar estos espacios para que la gente pueda trabajar y siempre priorizando la ordenanza del 80-20.